Vamos a hablar pasito, porque a esta hora están viendo todos los televidentes el maestro Alex Cuartas, el profesor de artes gráficas y plásticas de la Débora Arango del municipio de Envigado, dándole la bienvenida a todos los televidentes que a esta hora nos están viendo por el canal 8 de Vivo Producciones, con la producción, más exactamente de Vivo Producciones, canal 8 Tele Envigado. A todos nuestros artistas culturales en todo el territorio del municipio de Envigado, a toda la gente que nos sintoniza por las redes sociales, los invitamos para que nos escriban y nos digan, nos cuenten, nos comenten esas historias de barrio, esas historias de estos artistas como Alex Cuartas, que a esta hora está realizando una excelente radiografía de un arte de los que él realiza. Y es un artista internacional, ahorita vamos a conocer un poquito de él, por eso estoy hablando muy pasito para no interrumpirlo. Pero es un gran artista y por eso vamos a seguir invitando a todos nuestros televidentes y darle la bienvenida a este su programa del Consejo Municipal de Cultura del municipio de Envigado, saludando en todo el territorio de Colombia, así como a la gente que nos está viendo en el exterior, saludando a todos los actores culturales en todo el territorio nacional e internacional. Y por supuesto, le damos un saludo también a la ministra de Cultura de Alemania, una persona que estamos en un contacto con uno de nuestros consejeros, Juan Esteban. También saludamos a la ministra de Cultura de Colombia, una gran aliada de este nuestro programa del Consejo Municipal de Cultura. Por eso es importante, importantísimo, que ustedes, los actores culturales de Envigado, comiencen a escribirnos, a manifestarse por medio de nuestras redes sociales, del canal Vivo TV y de Tele Envigado, todas estas situaciones que ven, evidencian en sus barrios con estos temas que tienen que ver con los artistas en las diferentes manifestaciones. Ahora sí, voy a hablar duro. Profe Alexander Cuartas, o Alex Cuartas, buenas tardes. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted cómo va? Muy, muy bien, aquí en Carreta. Le voy a regalar esta cámara para que los hermosos televidentes que tenemos cada 8 días, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, lo conozcan. Bueno, muchísimas gracias, un cordial saludo para todos. Desde aquí, de este bello municipio, esta ciudad que me vio nacer, me vio crecer y me ha permitido formarme no solo como persona, sino también como un gran ser humano, hablando desde la parte artística y también desde la parte docente, educador. Le decía yo a César que qué linda la manifestación y la proyección de vida que tiene nuestra situación como ejecutores y proyectores de la vida a través del color, la armonía, la forma y todo aquello que tiene que ver con esa expresión. Así es, Alexander, y usted lo ha dicho, y hay una palabra que quisiéramos que habláramos más adelantico, y es la resiliencia. 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 Sí. Vamos a hablar de ese tema más adelantico, pero quisiéramos conocer un poquito más del maestro, del profesor, del docente. A usted no le gusta que le digan docente, pero bueno, el profesor, pues. Sí, sí, el no, profesor. Más fácil educador, César. Ah, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta el docente? Es que no me guste, sino que es que la verdad es que me identifico más como maestro, como educador, por la parte de la formación humana y más desde la parte de mi hacer artístico. El quehacer artístico le dice a uno, estamos hablando de humanidad, de alma, de espíritu. Y esto se contagia, es una cuestión muy bella y muy significativa, ajá, en la cual uno tiene que entender que a veces los parámetros o los significados de las palabras son muy poderosas. Entonces yo me identifico más como educador, más como maestro, y sobre todo cuando me dicen profe, que es muy tierno, sobre todo cuando viene de tus estudiantes y también de las personas que uno conoce.
Vea, hay una persona que nos está escribiendo aquí por el interno, Laura Medina. Ella está en Cabañitas, en el municipio de Bello. Fiel oyente de nuestro programa del Consejo Municipal de Cultura, saludémosla a ella. Es un artista, pero ¿sabe qué es un artista en qué? Alex, en el cabello, en el pelo. Cabello no, porque algún día un gran conocedor, estilista, amigo mío, Camilo Herrera, que él inclusive hace sus programas en Caracol, me decía: César, nunca más vuelvas a decir cabello. Cabello es de los caballos. Diga pelo. Y yo, está bien. Entonces, una dama hermosa, espectacular, como es Laura, que se dedica a este arte de las cejas, del pelo, de los colores, colimetría, todo eso que tiene, ella hay que mandarle ese saludo. Ah, bueno, un saludo muy especial para Laura. Qué grato que estás por aquí con nosotros, acompañándonos en ese encuentro tan bacano y tan bonito. Yo felicito mucho a las personas que hacen esa parte del trabajo de la belleza estética. No es fácil uno jugársela a veces, uh-huh, cuando estamos hablando de lo físico. Imagínese un gran error cuando están tinturando a alguien. Eso tiene sus medidas, tiene su estudio, tiene también esa connotación de la preparación. Eso no es gratis. ¿Vos te imaginas, Alex, que vas donde una estilista, una muchacha con esta experiencia o un caballero, y de un momento a otro diga: bueno, yo quiero que me pinte mis canas, necesito que me las maquille de color caoba, que no se vea como que están pintadas, y resulta con un color naranja o algo? No, para eso hay arreglo, están las tijeras, una peluca. Ah, bueno, o al estilo mío. Oh, sí, más bien así todo pelilampiño, como dice por ahí un amigo mío. Ah, bueno, lampiño pues. Sí, sí. Bueno, Alex, ¿cuál es el tipo de arte que vos trabajás como artista? Bueno, el arte que yo desempeño no es un arte que pueda definir uno simplemente es un arte. Ajá. Porque uno tendría que hablar más bien como de la parte técnica, de la parte temática y de la función que tiene ese proyectar de esto. Ajá. Porque, a ver, cuando yo te hablo, por ejemplo, de acrílico, te hablo de acuarela, te, ajá, hablo de óleo, todas las personas que son conocedoras, que por lo menos tienen un concepto, una idea sobre esto, saben de la técnica. Ahí yo puedo hablar de que estoy transmitiendo a través de la técnica. Total. La técnica no es totalmente el arte, ajá, porque el arte tiene una connotación histórica, tiene un trasfondo social, tiene un trasfondo pedagógico, humano. De hecho, la humanidad se ha transformado a partir del arte, y eso te cuenta que no puedo hablar solamente de mi arte. Claro. Estoy hablando de la técnica, de mi proceso como maestro en artes plásticas, gomosísimo de la fotografía antiacadémica. Soy enamorado. ¿Cómo así? La fotografía antiacadémica. Antiacadémica. O sea, sí, que va, sí, en contra de la academia. No, la fotografía antiacadémica, no contra la academia, sino contra la... Pero es la... que anti... No, pues, lo que pasa es como que... un para... A ver, yo lo entiendo de esta forma, bueno, pero usted me lo va a interpretar a su modo. Listo, yo, dale, lo entiendo. ¿Un paramédico qué es? Es un paramédico. Es un enfermero. Sí y no. Es un enfermero porque es el auxiliar del médico. Sí, no, porque tiene otra función. Pero igual otra si es paramédico. No, no. Entonces, es que, ¿para bombero, pues? No, porque uno tiene que entender la connotación de que es un paramédico. Bueno, no, un enfermero, un auxiliar de enfermería, auxiliar, un auxiliar de laboratorio. No, un auxiliar, no, el auxiliar de laboratorio es otra cosa. Es un, pero... paramédico. Bueno, entonces, bueno, vámonos, bueno, a la suya, sigamos, pues. Sigamos. Resulta, César, que yo me defino en unas técnicas en las cuales trabajo mucho la parte... del acrílico. Me encantó el acrílico después de haber amado el óleo. Ajá. El acrílico es la técnica pictórica básica en agua. Se trabaja a partir de color sólido, pigmento. También soy enamorado de la acuarela, pero la acuarela ya me fui más allá. Estoy trabajando una técnica mixta que se llama técnica acuarela tinta. Entonces, mira que va uno mezclando y va cambiando la connotación. Venga, usted me está haciendo un déjà vu. Yo lo estoy entendiendo como un déjà vu. La técnica tuya es con base en el agua y en la acuarela. El acuarela y el acrílico. Y por el ahí. Acrílico, que son componentes iniciales del agua. Sí, sí, señor. Y eso viene y me remonta entonces a lo de los indígenas. Sí,
pero los indígenas tenían otras técnicas. Por ejemplo, está el guaché. Ellos también tuvieron... El guaché es una especie de acuarela que se mezclaba con un pigmento sacado, extraído, sólido, con un... De plantas, de piedras... Savia, raíces molidas, resinas. Ya la acuarela se fue, de cierta manera, estilizando, teniendo otros componentes que le dieron otro sistema de soporte, una rigidez, le dieron otro movimiento y se fue haciendo más plástico. A medida que los minerales se podían conseguir con mayor facilidad, entonces la humanidad evolucionó con esta parte de la acuarela. Pero los indígenas tienen algo más bacano, César. ¿Qué? Eran la parte que de... Pues de además de ser indígenas con una cultura impresionante. Sí, pero la oportunidad de pintar con pigmentos físicos tirados solamente con un aglutinante base y ponerlos en las paredes, crear esta parte de las cavernas, esa proyección tan bonita que ellos hacían y que era muy natural. Ve, y no me hace terminar lo mío. Yo no lo interrumpí, yo no hago sino mirar y escuchar. No, César, pero no. Me está interrumpiendo, no. No, no, venga. Yo es que quiero saludar a todos los consejeros para que vos los conozcas, porque creo que no los has conocido y te voy a invitar allá al Consejo Municipal de Cultura. A saludar a Angélica de Danza, a Cristian Gallo, a Hernán Agudelo, a Juan Gabriel Vélez Manco, que es el secretario de Educación, hace parte como el asesor del alcalde aquí en el Consejo Municipal de Cultura, a Marcela Ospina, una gran cantante que estuvo aquí, a la nena de poesía, excelente, un saludo para ella, a Sol, nuestra presidenta del Consejo Municipal de Cultura, a María Isabel Ruiz, de Asocomunal, es que Asocomunal está con nosotros. Sí, también, María, ¿no? Yo conozco a María. Verónica Muriel, pues que no, fue la secretaria de Cultura. Fue mi propia investigación. Y una gran cantante. Sí. Al señor Wilfer Vanegas, a Sebastián García, a doña Marta, a estos muchachos de afrodescendientes. ¿Vos crees que me he podido aprender el nombre de este muchacho? No, muy mal hecho. No, estoy loco. Y a Juan Esteban, que es un pelado, igual a usted, pintor, él estuvo por acá. Él es también de artes plásticas. Artes plásticas. Y es espectacular el pelado como trabaja. Ese día le hice una foto inclusive a nuestra productora Giselle. ¿El pago qué? Sí. Sí, o sea, la foto quedó espectacular a comparación, ¿cómo es ella? No, mentiras. Oh, no, mentiras. No. Les ando muy duro. No. Yo los sacaba del aire. No. Giselle es una mujer hermosa. A nuestro compañero aquí en la cámara, Carlos, que hace parte inclusive de la oficina aquí de facturación de Teleenvigado. Así que si está en Mora, mira, ahí está Carlos. No, los que están en Mora conmigo, los de Teleenvigado. Como te dije ahorita, me deben un video de hace muchos años. ¿Qué? Hubiera sido muy cobrarlo. Bueno ver el paralelo de hace 15 años a este momento. Sí, ha sido muy, muy, muy bello. Fue fabuloso las que vimos con Henry Díaz, el muy gran bien. Dramaturgo colombiano de la Débora Arango, que también le dio mucho que hacer a este pueblo. Y ha hecho muy buena memoria. Vamos a hacer una cosa, Alex. Señor. Siga pintando. Sigo pintando. Y pintando nos vamos a comerciales y ya regresamos. Bueno, hágale pues, todo bien. Hágale, pinte pues ahí esos rayones suyos bien bacanos. Yo me quedo en silencio. No voy a hablar nada. Siga pintando. Vámonos a comerciales. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí.
Tú, ven acá. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! ¡Uno! ¡Dos! Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Yo no he podido entender, Alex, qué es lo que está dibujando. O sea, yo desde aquí estoy viendo como algo extraño. Yo no sé cómo. Yo no sé, yo veo como. ¿Eso es un adulto mayor o es una calavera? No puede ser. Un viejito, pues. Ah, no está. Vos no me dijiste, Alex, que ibas a pintar a Grimaldo. Venga, no. Eso no se parece. A Grimaldo en la parte de arribita, en los negritos, sí. Pero, no, ese no soy yo. No, porque yo no tengo bigote. No, está muy bacano ese dibujo. O sea, no sé, Alex, ¿de dónde es criado, nacido y de dónde vino este muchacho llamado Alex? En Villadeño 100%, del barrio San José La Estatua, cerca a, entre la mina San Rafael y la Florida. Es un pequeño oasis donde me levanté con mis amigos, mis familiares. Uh-huh. He sido, ¿cómo se dice? ¿Cuántos hermanos o hermanas? Okay. Yo soy el mayor de 4. Y soy el beato. Soy el mayor de 4, sí, estoy en la ¿Por casa qué todavía. Entonces, si fue el beato, ¿por qué no fue el sacerdote? Maluco. Empecé a ser sacerdote y siempre dañé como a 5. No, volvete en serio. La familia mía tuvo varios primos que se lanzaron a esa candidatura. A mí no sé si me ven los cachos, pero a mí no me daba. No, imposible. No, siempre, es que desde aquí se nota. Siempre he sido de mucho respeto con lo espiritual, uh-huh. Muy creyente. De hecho, hice 11 años de angelología. Fue mi trabajo de grado en la de Débora Arango. Pero yo pienso que la vocación mía no es ser sacerdote. Lo mío es ser artista, ser feliz, sin negar pues que ellos sean felices. Pero es que los sacerdotes son felices. Pero yo lo digo es en el sentido en que a mí me gusta ese tipo de libertad que manejo, aunque me gusta también el compromiso, pero en este momento estoy viviendo un tiempo de una liberación muy, muy, muy bella,
estoy pasando por una gran etapa en la cual estoy haciendo esa proyección de mi obra, entonces eso le demanda a uno mucho tiempo y no quiero quedarle mal a nadie, porque es muy maluco fallar una relación cuando tú tienes una obligación, y para mí el arte se ha vuelto como esa especie de novia, esa musa que uno ama y no puede dejar de lado. Claro, sí, ya usted se casó con un arte y esa es su inspiración, y lo bueno, lo bonito de esa inspiración y con quien te casaste, no te va a montar cachos. Es más fácil que vos. No creas, el arte es una novia muy especial, pero exigente. Es un amante que exige y costosa. Demasiado. No es tanto el costo material, pero sí exige mucho de la humanidad. ¿Sabes? Yo estoy trabajando en una parte social. Uh-huh. Con las chicas trabajadoras sexuales de la Candelaria hasta aquí arriba, hasta la parte de la mayoritaria, uh-huh. mayorista, sino que no para ahí, sino que sigue más allá, hacia la parte del Rincón de las Chimeneas, el Ajizal, todos esos lados. He conocido historias muy difíciles. Pero estás trabajando la parte artística de cada sí, una de ellas. Estoy tomando las historias, la uh-huh. memoria de estas chicas. Uh-huh. He hecho una parte de labor social con ellas, he hecho incluso recolección de dinero con las rifas para poderles colaborar, porque la situación de ellas es muy difícil, es claro. muy compleja. Entonces, donde la novia, que es el amor llamado arte, te dice, sacrifícate. Y es donde dice uno, esa pasión no puede morir. Uno se tiene que reflejar en lo que hace. Y cuando yo trabajo sí. con ellas, sobre todo con casos particulares, hay una niña que se llama Laura, se hace llamar Laura porque no puedo dar nombres reales, uh-huh. una chica venezolana de 14 añitos, hermano, que me puso en lágrimas, me contó la historia de cómo devengaba millones de pesos semanales por esa acción del trabajo, que es muy difícil, uh-huh. y yo me quedé aterrado. Ella ya estaba como anestesiada, como metida en esa situación de que me tocó, y entonces estaba haciéndolo para poder salir, indocumentada, con la mamá aguantando hambre, en fin, muchas situaciones, uh-huh. y ahí donde uno le dice la vida, esa novia es costosa emotivamente. Claro. Duele bastante porque es una situación en la cual uno, ¿qué hace? Se le abren a uno un montón de posibilidades como artista, porque uh-huh. puedes retratar, puedes contar la historia, proyectar todas esas situaciones, pero a la vez lo que siente el alma, lo que siente el corazón, lo que dobla la mente, eso lo descompone uno bastante a ratos, pero eso hace parte de ser artista, lo de ser humano y también tener esa calidad para poder ayudarle al otro. Alex, el arte que vos trabajás es este que está plasmado en cada una de estas hojas y en cada uno de estos acuarelas o todo lo que usted trabaja, los bastidores, ¿dejas parte de tu esencia ahí plasmado o de la esencia de quien estás dibujando o de lo que estás dibujando? Qué buena pregunta, César. Realmente eso es par y par. Uno deja parte de uno porque es la entrega, es el conocimiento, el estudio uh-huh. para poder llegar a esa fidelidad y retratar ese momento, esa sensación, porque a veces tú la puedes oler, la puedes oír, la puedes comunicar, pero claro. gestualizarla a través de lo gráfico a veces hace complejo. Entonces, uno deja la parte de la esencia de uno. Uh-huh. Sin embargo, uno también deja como esa parte en la cual dejas el amor, dejas esa parte vital que te obliga a decir aquí estoy presente, y de una manera u otra es una reciprocidad, porque cuando retratas a la otra persona, estás capturando su forma, valga la redundancia, morfología, que no es lo mismo que forma, pero tiene esa parte que te dice, estoy hablando de una memoria gráfica que se mueve, que se dilata, uh-huh. que se contrae, que envejece o que simplemente es estática, pero que está ahí. Cuando pues representa a uno, sobre todo seres vivos, me gusta mucho dibujar animalitos, me gusta dibujar mucho, el retrato para mí es algo muy, muy bello. Entonces uno habla de esa parte orgánica que uno puede representar, entonces es par y par. Bueno, ¿y cómo ha sido ese trasegar de su vida desde lo municipal a lo departamental, esa circulación, y luego a lo internacional, que ya me contabas en estos días, ese trabajo internacional que es digno, que en Envigado un docente de la Débora Arango… Docente no, educador.
El señor educador Alex Cuartas. No, el profe Alex Cuartas, el maestro. Bueno, el profe Alex Cuartas. Van a regañar ahorita, póngale cuidado, bueno, que más de un maestro, más que lo siente, no. Bueno, el profe Alex Cuartas, o educador en artes plásticas, viene desarrollando un proceso muy bacano. Yo, cuando él me contaba la historia de que nació desde la parte de lo municipal, cómo entró a ser parte de un proceso desde lo municipal, pintando inclusive lo nuestro, lo autóctono, incluyendo la marca Envigado con su símbolo, la bandera. Uh-huh. Y no le gusta pintar iglesias. Y no, bueno, no. En fin, cuéntenos acerca de ese tema, de ese trasegar de lo municipal a lo internacional. Listo, ¿puedo empezar desde cero? Sí, claro. Que hasta las 8 de la noche tenemos. Sí, a las 8. Bueno, resulta que yo llegué a la de Borarango en el año 1998, siendo agosto, julio-agosto, por una necesidad. Llegué porque realmente necesitaba hacer un desahogo, una catarsis, una transformación de vida, un 180, y me encontré con la posibilidad de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango, en la cual hice migas con muchas personas, no solo de las plásticas, sino de la música, el teatro, la danza, unos compañeros excelentes. Y en ese hacer tuve el peor de los inicios. Resulta que ahí me sentaron, yo no sabía dibujar, yo solamente rayaba con aerosol, hacía esquelas, ajá, los muñequitos para las novias, todas las cosas, pero yo no sabía la parte de la fundamentación del dibujo. Me ponen el bodegón, yo hago, me puse una botella, me puse una rama, una flor y una manzana. Yo dibujé la manzanita hasta con hojita. ¿Y dónde se las invitó? Se las inventó, pues. Yo me inventé la hojita, a la botella le puse la marca un vino, incluso le hice la etiqueta. Entonces la rama quedó recta y era curva. La flor era de 3 pétalos, un girasol, y quedó como una orquídea. En fin, el hecho fue cambiaste el contexto de las fotos. Demostré que no sabía observar. Que ahí fue donde la profe me dijo a mí, tenés que tomar una relación, y la relación es que hasta luego, no pase a la de hora. Hasta ahí se me acó la vida, César. Sí, yo, listo, bueno, vamos a tomar otras opciones. Pero resulta que hubo una docente que se llamaba Gloria Pérez. Ella tuvo otro juicio, otra situación, miró la parte humana, la entrega que yo tenía en ese momentico, que tenía muchas ganas de cambiar mi vida. Me dice, tú tienes que empezar desde aquí ahora a proyectar eso que tienes por dentro. Entonces me tomó una semana con ella de dibujo constante, hizo todo el currículo al revés, sí. Empezó con otra técnica que fue el lapicero, me puso a rayar y sobre todo a observar, que esa es la calidad y la clave de un buen dibujante. Uh-huh. Me puso mucho en la observación, a darme mucha, mucha pela con la parte de mirar lo que está en el entorno, de apreciarlo, su forma, la distancia, o sea, todas esas cosas me permitieron a mí empezar a proyectar, César. Iba en la primera parte, a que no se me vaya a aburrir. Entonces resulta que fuimos avanzando. Ya y esta historia la continuará. No, porque hay que mostrar después la obra, muchas cosas, pero resulta, César, que evoluciona, Alex Cuartas empieza a evolucionar de una parte muy compleja y se encuentra otras técnicas para proyectarse. Entonces me encontré la escultura, me encontré la pintura, el grabado, la fotografía, el modelado, o sea, todas las técnicas que se vinieron adentro de mí se proyectaron y empezaron a darme luces. Bueno, o sea, que vos te ibas por ahí para los parques de los municipios, a los barrios, veía una escultura y comenzabas así, a tratar de dibujarla. No, o la dibujabas. Imagínate que no. Yo empecé al revés, en vez de buscar las cosas estáticas, empecé a buscar movimientos, porque la profe me exigía a mí, coja algo que esté en movimiento, que usted recuerde, que lleve a la memoria, que lo pueda conservar, para poderle retratar, ¿cierto? Retrate un zancudo, y usted lo retrataba. Muy fácil, palito, bolito. Pero entonces resulta que yo conseguí un muy buen compañero, Julio César Roballo Torioque, y el hombre me enseñó a sentarme a esperar. Él era chequeador de aquí en Vigado, nos sentábamos a esperar a que los buses pasaran y mientras que eso transcurría, veíamos los transeúntes, ir y venir, la perspectiva, el cambio de luz, la sombra. Y haciendo esa observación, César, empecé yo a proyectar un estilo social que él me enseñó en esa parte, que luego llevé al grabado, luego llevé al aguatinta, otras funciones, el dibujo, etcétera, etcétera. Perfecto. O sea que el inicio, sí, iniciaste al revés.
Y no como, o sea, que y en el y cuando estabas en la escuela, en el colegio, ¿te pasaba lo mismo? O sea, ¿ya venías vos con ese con esa falencia? O al contrario, ¿se convirtió era en una virtud tuya y no en una falencia cuando estabas peladito y luego cuando adolescente? Cuando era pelado en el colegio, me gustaba mucho... Pelado de niño, no pelado de seda. No, y pelado del bolsillo. Entonces estaba en el colegio, sobre todo en el INEM, me gustaba mucho la parte de retratar personajes del momento. Era un Snoopy, un Droopy, no sé qué cosas de esas, hasta que llegaron los Simpsons y empezó el movimiento. Uh-huh. Ahí empecé yo a tener una dinámica diferente, a cambiar la situación, a mirar cómo era la posibilidad de escaparme de la realidad. Y tuve un inicio del dibujo, pero empíricamente, sin saber, pues era de muestra. La Débora ya me dio la oportunidad de cambiar ese esquema y yo creo que no empecé al revés la parte de la concepción, sino la parte de la proyección, que estamos hablando de la proyección. Esa parte de la evolución que tuve ahí, César, es muy, muy, muy charra porque después encontré a Luis Carlos Molina, un gran profe, que me decía, tú tienes que aprender a dibujar con lápiz después de haber hecho un semestre completo con lapicero. Entonces fue un golpe brutal. Entonces eso fue para mí una especie de retroceso. Y entonces el hombre me dice a mí, les tienes que aprender a manejar el lápiz. El lápiz es mágico. Entonces Luis Carlos me dio la pauta, me hizo sentar con él, calmado, tomate un tinto y empezamos a observar el bodegón. Cuando empezamos con el bodegón... Yo le voy a enseñar algo. Dime. Yo le voy a enseñar algo. Es que tengo que enseñarle. Permiso a todos los televidentes, les voy a pedir permiso, me voy a correr un poquito acá. Pero venga, cogí a quemarropa a Giselle, nuestra productora. Pero es que le voy a enseñar algo y debo hacerlo. Así como tuviste un profesor que te enseñó a manejar el lápiz, yo te voy a enseñar algo como comunicador, muy respetuosamente. Alex, necesito que me haga un favor. Cuando estés hablando, trata de que el micrófono esté aquí siempre. ¿Que no se mueva? No, no, lo puedes mover, pero bueno. Trata que esté aquí siempre. ¿Sí, ¿sí me entiende? Para listo. Que tu voz se proyecte y diga, hola, ¿cómo están, amigos? Hola, Envigado. Yeah. Bueno, va a procurar que esa mano no se mueva mucho. No, no, la puedes mover. Mire, es que yo la muevo así. Sí, pero se me dijo que la dejara quieta. No, yo no. No, ya me dijo que la dejara quieta, si esa no bueno, me molesta. Hágale, hagamos, bueno, sigamos pues, Alex. Sigamos pues con la proyección. Retomando a Luis Carlos Molina, retomé la perspectiva, una función muy bella que aprendí en el colegio y ya el hombre me enseñó lo que era el contacto con el bodegón, mirar la textura, asociar las formas geométricas con lo que uno observa para poderlo retratar y de ahí, hermano, ya no me paró nadie. Sí, de ahí empecé con sanguina, sepia, lápiz, empezaron las ceras blandas que son los colores prismacolor que llaman. Y el hombre, y tiza pastel, el hombre ya me dio un enfoque, ya empezó a enseñarme una técnica más profunda, más depurada, que era el trabajo de la teoría del color. O sea, mire que fue una evolución paso a paso. Pero también con lo mismo que me decían los demás profes, usted tiene que sacar esa obra, llevarla a otro lugar, ponerla en otro contexto. Y ahí fue cuando yo empecé a mirar la parte del oficio. Ahí me enamoré yo de la parte de la angelología también. Y empecé a trabajar los oficios de mis tíos que eran carpinteros, los oficios de mis amigos que también los retrataba, por ejemplo, pintando. De hecho, al maestro Oscar Restrepo, uno de los mejores escultores de aquí en Envigado, le tengo que agradecer mucho porque él se sentaba conmigo también a depurar esa parte de la técnica. Y llegamos a un proceso muy bonito en el cual lo que estábamos haciendo lo empezamos a mostrar entre nosotros. Entonces, vamos a realizar este trabajo, este diseño, este boceto, vamos a tomar este café, el tintico que nos estamos tomando, a retratarlo y empezar a mostrarlo. Y mire cómo va evolucionando la proyección. Todavía estamos en la Débora, adentro en la escuela, metidos sin salir al mundo. Pero resulta que apareció por allá Nicolás Restrepo, apareció en otros docentes, empezó a verse la fotografía también como esa manera de hablar otra técnica y llega la Cámara de Comercio. Nos abren un espacio. Bueno, hagan su exposición, muchachos. No, necesitamos que hagan una exposición, pero yo no tenía obra. Entonces, hagamos el colectivo. Empezamos por ese momentico a hacer una parte de proyección colectiva. Uh-huh. Empezamos a mostrar dibujo, pintura, dimos una de fotografía. De hecho, armé varias cámaras de manera empírica, las construí para llevarlas allá, gustaron mucho, se perdieron varias. Ey, devuélvanle las cámaras aquí a Les Cuartas, por favor. No. Si todavía están allá en las bodegas, ya sé que quedaron en muy buenas manos, porque ya después con el tiempo, yo tengo eso en la casa, bacano, muy bien. Entonces, ya salimos, nos proyectamos a Envigado, pero
sucedió un fenómeno espectacular que la escuela, como le digo yo, le dio alma a ese municipio. Y lo que hablábamos ahorita de la proyección cultural y artística habla de la toma cultural del municipio de Envigado a partir de la de Débora Arango. Y empieza, ¿me vas a interrumpir? ¿Qué pereza este tipo? Mentiras. ¿Yo qué dije? ¿Yo qué dije? Es eso, como, ¡pare! No, es que cuando me volteé así, entonces Giselle me dice, entonces César, yo le dije, ¿entonces de qué? Yo le iba a contestar así, no, pero ¿sabe qué? No, pero yo continuar. Lo invito para que vayamos a comer. ¿A comerciales? Sí. Hágale de una. Y ahorita regresamos con las historias que nos estás contando. Pero quiero que nos enfoquemos un poquito en algo de entrando. Resiliencia y convivencia. Listo, y muy bien. Eso desde la cultura. Y la toma cultural nos va a contar esa historia. Hágale pues, ya regresamos. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! ¡Uno! ¡Dos! Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org.
Alex Cuartas, profesor. Uno le puede decir docente porque lo regañan. No, no me va a dañar el divo, pues. Eso es, está pintando la calvita. Es parte de la frente. Ah, bueno, pero coge el micrófono pelado. Ah, pues eso se ocupó pintando. No, pero sigamos. Bueno, recuerde que dejamos en que íbamos a entrar con el tema de... La toma cultural. No, no, no. Ah. Antes de eso dijimos que vamos a entrar. Recuerde cómo cerramos. Ah, íbamos con la proyección. No, no, resiliencia. Okay. Resiliencia. Y convivencia. Y convivencia. En lo bueno, cultural. Sí, porque a eso voy y hace parte de lo que estamos hablando de la proyección, porque la toma cultural es un evento magnífico que se realizó a partir del año 99, 2000, no estoy muy seguro en ese momento, pero hablaba de ese amor, de esa paz que estaba buscando el municipio y la Débora lo tenía con todos los artistas. Uh-huh. Estábamos los plásticos, los músicos, los teatreros, danzarines. ¿Vos te consideras plástico? Yo me considero artista plástico. Ah, eso sí, ahora sí, sí, entendí. Sí, porque en el material no. Sí, sí, y ya sí. Con esta... No, es que hay que dejarlo claro porque digo, nosotros los plásticos y yo... ¿Plástico? No. Sí. Entonces resulta que nos unimos y hablando de esa resiliencia que es muy importante en el municipio, no sé si recuerdes la violencia de ese momento entre el 98 y 2005 que se estaba viviendo, que fue muy agudo. Nosotros entramos como institución, como docentes, como estudiantes, como seres humanos, a crear un gesto diferente, a crear con esa toma cultural un cambio de pensamiento, porque el artista lo veían de una manera diferente. Es que el artista es un marihuanero, el artista es un borracho, sí, etcétera, etcétera. Pero es que eso no ha cambiado de todo. Pues, diciendo que... No. Nosotros hacemos parte del artístico-cultural de Envigado. Sí. Pero viene lo siguiente, es que todavía los ven así. Sí, pero hay que cambiarlo. Por eso, pero entonces es lo que nos toca a nosotros como Consejo Municipal de Cultura, a ustedes los artistas, que entre todos hagamos ese mensaje desde la misma... Por eso lo que yo te hablaba, desde la convivencia. Es que para que usted pueda tener una excelente salud mental, usted tiene que saber tener una buena convivencia en su entorno. Total. Y de ahí parte esto. Sí, de hecho, cuando a nosotros nos convocan, nos piden temáticas para trabajar, qué íbamos a realizar con los niños, qué se iba a realizar como grupos, porque teníamos que unirnos entre todos. Y ahí donde hablamos no solamente de convivencia, sino de fraternidad, porque convivencia puede tener uno buena o mala. Nosotros tuvimos una convivencia muy buena. No, si usted tiene una convivencia mala, créame que el Código Nacional de Convivencia 1801 te va a sancionar. No, le estoy poniendo como un ejemplo, porque el ser humano al fin y al cabo es muy, muy, muy arraigado al instinto, eso es inevitable. Okay. Pero yo vengo a esto, nosotros cuando desarrollamos la parte del ejercicio de unirnos, de juntarnos, de hablar de paz, de hablar de amor, de llenar de color, llegamos al punto en que nos tomamos el municipio. Salimos de la Débora Arango, que en ese momento estaba allá en el CEFIT. No es que no me acuerdo, César, se más me o olvidó. Menos. Eso empezó en 99, 2000. Ah, no, yo no había nacido. Sí, usted tenía 2 meses de jubilado. Yo estaba en el vientre. Yo estaba en el vientre de mi madre. No, usted no está ni el pensamiento. Bueno. Y fue tan categórico el impacto... Una semana de mucho trabajo, de darnos la mano, de coser, de tejer, de pintar, los maestros con nosotros, estudiantes. Ahí se acaba como el rango profesor, estudiante, y no que sí. Ya éramos familia. Y hablábamos de ese respeto, de esa tolerancia, de respetar lo que el otro quiere, lo que el otro desea. Pero ven que yo tengo lo mío y también te quiero ayudar y quiero proponer. Entonces nos escuchamos. Fue muy bello porque ya no era la escuela, sino la familia Débora Arango. La Débora, como se conoce, la Débora. Es un eslogan bellísimo y empezamos a mirarnos como parte de la ciudad, como parte del municipio, como el enfoque del pueblo que estaba mostrando ese ser maravilloso que es el artista, ¿cierto? Cuando nosotros volvemos y miramos esto, hablamos de resiliencia, ¿por qué? Porque nosotros vimos un efecto de paz, una cátedra que nosotros dimos a partir del ejemplo, del buen ejemplo cuando hablamos del arte, de la manera de llegar al otro con ese toque humano y decirle, venga que usted puede, venga que usted es capaz, venga que usted está aquí en casa. Ahí hablamos de resiliencia y convivencia, ¿cierto? Ajá.
Íbamos por ahí y mirábamos. Voy a devolver un poquito para lo de la proyección porque de pronto nos acaba el tiempo. Ajá. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí, sí. Okay, bueno. Haga un déjà vu de 30 segundos. Entonces resulta que, ¿qué pasa con esta proyección de vida? Porque fueron tomas durante cada año. Incluso ya cuando estuvimos allí en el comercial, uh-huh, tuvimos, yo creo que la más grande de todas, donde tuvimos carrozas, tuvimos planchones, representamos las grandes obras de los grandes artistas. ¿Tuvieron el ESMA detrás de usted? No, si hubiera estado el ESMA había sido... No, no hablemos, no, el ESMA es una excelente institución. Por eso habían sido felices con nosotros. Bueno. Resulta que nos tomamos... fue tan grande la toma cultural que salimos, le dimos la vuelta por la Pío 12 saliendo allá del comercial ahora, ajá, lo que es la de hora, pues, y no habíamos terminado el espectáculo. Llegamos al parque, tuvimos tarimas, tuvimos de todo. Esa época mucha gente lo veía como la rumba de vida, la rumba en que nosotros cambiamos el esquema del color gris, ajá, parco. Sí nos dieron dos varillazos muy fuertes porque estábamos haciendo demasiado ruido, pero la intención era esa: tomarnos el municipio, tomarnos el parque principal y hacer un acto de vida. Fueron aproximadamente 700, 800 personas interviniendo y súmele todas las que se pusieron con nosotros al final. Profe, señor, le hago una... El señor es grande y barbado. Y barbado. No, mentira. Alex, de acuerdo a lo que me estás diciendo y toda la experiencia y ese conocimiento y con esas tomas culturales, pregunto... ¿Es posible que se vuelvan a convocar esas tomas culturales desde los mismos barrios, desde las veredas, desde las PH o propiedades horizontales para llegar a una sana convivencia? César, sí. Recuerda que venimos de una pandemia, uh-huh, post-pandemia, y donde hay problemas de violencia intrafamiliar, problemas de salud mental, donde las redes sociales están dominando, donde el celular es parte del cerebro de los niños, niñas, adolescentes, y de las manos, o sea que ya, inclusive esto lo que estamos haciendo vos y yo, se perdió. Sí. Entonces, esa es mi pregunta. Esa pregunta, César, es respondible con un sí. Esa pregunta se la responde el director de la Pues, yo... quiero aprovechar para dar un agradecimiento muy especial al señor Juan Carlos Mejía. Un saludo muy especial para él. Un saludo muy especial para él. Para la comunicadora. Ha creído bastante en nosotros. Ajá. A mi jefe directo, que es en este momento Jonathan. Jonathan Betancourt. A Gabriel Rodríguez y a todo mi equipo de trabajo, porque son ellos y somos nosotros mismos los que podemos darle punto a eso, César. El CMS puede tener un punto vital volviendo a la memoria. Nosotros hicimos el Festival Artístico Infantil y trajimos más de 8,000 experiencias a un evento que fue magno, fue grandísimo. Trajimos danza, teatro, música, plásticas de las veredas, siendo, ajá, las veredas en ese momentico el 70% de lo rural. Y fuimos por ellos, los trajimos, los pusimos en escena. ¿Qué hay que hacer? Y poniéndolo en contexto con la pandemia, con este sufrimiento que tenemos, que es la ludopatía y el problema psicosocial que se está viviendo a partir del encierro y toda esta violencia del COVID. Adicciones químicas, no químicas. Sí, son muchas situaciones. Incluso, ajá, uno puede hablar de unas adiciones que son visuales. Las no químicas, uh-huh, son esas. Y eso del arte puede ser sanador, se puede volver un festival total, muy bello. Y total. Yo considero que... hablándole directamente a nuestro alcalde, al quien también aprecio y le doy un saludo. Saludo para el alcalde Braulio Espinosa. Yo quiero que quede claro que nosotros como artistas, como seres humanos, como familia envigadeña, podemos hacer nuevamente el recogimiento, volver a sentarnos a conversar, mirar un festival donde los chicos saquen toda esa proyección. Claro, ajá, que Envigado tiene sus festivales, tiene sus momentos, todo es muy respetable, solo que eso está de cierta manera... puntualizan diferentes focos. No hay una unión en la cual yo pueda hablar de la experiencia que nosotros sí vivimos, que fue unificar todas las instituciones. Claro, pues, que en ese momento nosotros... ¿Pero la unificaron en toda una jornada o una semana de esa jornada? Una jornada empezamos, un solo día, de 8 de la mañana a 7 y media de la noche. Agotador. Eso fue brutal. Uh-huh. De hecho, a mí me tocaba ir a recoger los niños. Yo estaba en las veredas Perico, Pantanillo, Palmas, y estaba en la María Puspán,
trabajando como artista plástico y me tocaba recoger en jaulas, en a los niños no, en jaulas, los materiales. Y a los niños los recogíamos en transporte y era muy complejo porque uno no subía por aquí, por el Escobero. Uno tenía que dar la vuelta por Medallo, subir, coger la falla de Santa Elena, que era brutal, y luego repartirlos en las veredas a las 7, 8 de la noche. Eso fue muy bello, muy enriquecedor, pero fue traumático. Claro. Eso fue muy difícil, pero los niños felices. Pero entonces, felices. En conclusión, ¿se puede de esos temas, de esas tomas culturales, que nosotros inclusive desde el Consejo, a ver, te voy a contar la historia, el Consejo Municipal de Cultura, que aglutina todas las agremiaciones culturales y manifestaciones culturales y artísticas del municipio de Envigado, venimos desarrollando una serie de procesos y proyectos, y dentro de uno de esos proyectos es que termina esta ley de garantías y vamos a comenzar a hacer las tomas con Tele Envigado, con Vivo Producciones, que es la productora de nuestros programas, y vamos a hacer estos programas, los vamos a hacer directo en los barrios, pero es una circulación, con la misma Secretaria de Cultura, Verónica, hemos hablado de una circulación donde tenemos proyectado lo siguiente, Alexander, y es, no sé si va enfocado a lo que ustedes hicieron en su momento, y es coger al adulto mayor que está ya artista, que allá lo tienen, pero él quisiera seguir siendo útil para la sociedad, al adolescente, adolescente, al niño, a la niña, a los infantes, y comenzar a traer, a explotar todos esos talentos en el territorio. Pero que ese adulto mayor cuente historias, enseña a los niños de su entorno, los enseña a ser artistas en los artes que a él le guste, o que, y que a estos niños o niñas o adolescentes les guste. Y que esta oferta se pueda observar desde la Escuela de Artes de Orarango, usted, los docentes, y poder comenzar a multiplicar toda esta circulación. Porque a lo último, ¿qué vamos a lograr con esto? Al adulto mayor lo vamos a volver una persona útil para la sociedad. Al adolescente lo vamos a extraer de las esquinas y del no tengo nada que hacer. Niños y los niños los vamos a que comiencen a hacer una proyección de vida, un sueño en su vida de ser artista en lo que ellos quieren. Cuando se conjuga todo eso, vamos a tener una excelente calidad de vida en el entorno. Le vamos a robar todas esas violencias, todos estos malos pensamientos, todas estas adicciones que hablamos de salud mental, adicciones químicas, no químicas y ludopatías, se las vamos a robar a todo este tipo de manifestaciones. Es algo lo que nosotros queremos, lo que estamos proyectando para hacer desde el CMS a partir de este segundo semestre. No sé si es algo parecido con lo que ustedes tienen o lo que ustedes hicieron con esas tomas culturales. Bueno, César, me parece magnífico lo que me estás contando, me parece sensacional. Considero que entramos es a sanar. Total, sí. Vamos a sanar. Yo considero que debemos quitar esas palabras de violencia, de adicción. Hay que ponerle un elemento positivo. Vamos a crear, vamos a jugar, vamos a diseñar. Y te lo digo porque la Débora Arango está prototipando unos productos muy, muy bellos en la parte de extensión, te lo digo desde mi área, pues porque yo no puedo hablar de las otras dependencias, en las cuales esto que está realizando es un punto clave, es un punto que nos habla de las nuevas tendencias. Uh-huh. A nivel mundial, la OMS ha planteado un montón de situaciones en las cuales el arte se vuelve el puente, se vuelve el medio, y yo considero que las instituciones tienen que conversarse, sobre todo desde la parte arraigada de los estatutos más altos. Hablar de las estaciones, hablar del momento en que yo puedo buscar fondos, en la manera en que yo puedo decir, no tengo fondos, pero tengo estrategias o tengo medios. Total. Si esto lo lleváramos al punto de la conciliación común, podríamos decir, lo logramos. Y lo vamos a seguir logrando. Yo sé que de la misma convivencia y la cultura lo vamos a lograr, y para eso todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Y usted hoy me va a terminar de poner un granito de arena. Vamos a terminar el programa, pero con usted pintando y acabando esa espectacular obra que tiene en sus manos. Y a todos los televidentes, los esperamos dentro de 8 días, profe, con la despedida así volando, porque se despide usted dibujando. Bueno, muchísimas gracias por todo, muy amables, una buena tarde y feliz vida para todos.